Massa, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Dónde estás, Massa? En la cámara ahora, En la en la cámara. cámara recién terminamos con Rodrigo Rodríguez, Rodra, para los que lo conocen, de sacar la versión del Poder Legislativo de adhesión al decreto presidencial y también de establecer las normas que mañana vamos a charlar en esta conferencia o videoconferencia que tenemos con los presidentes de los interbloques para un poco notificar cómo va a ser el funcionamiento del Parlamento en esto que es un aislamiento social, pero que requiere que aquellos que tenemos responsabilidad pública estemos más activos que nunca, más presentes que nunca, para mostrarle a la sociedad argentina que estamos respaldando al presidente en el camino que emprendió, en la batalla que emprendió, que es una batalla de todos los argentinos. Hoy lo veía el presidente, estaba en el camarín con mi equipo mientras me maquillaban, me peinaban, la parte frívola del trabajo. Y cuando empezó a hablar el presidente, por supuesto que nada, nos dimos vuelta a todos y nos pusimos a mirar el televisor. A mí sí me llenaban un poco, bastante, los ojos de lágrimas. Bueno, soy una mujer, soy sensible, pero realmente le decía el otro día a Santilli lo que debe ser estar en los zapatos del presidente. Él me decía, bueno, uno elige esto y sabe, digamos, lo que va a suceder más adelante. Uno no imaginó esta pandemia. Pero ¿cómo lo ves al presidente? La importancia, además, decíamos con Negri, de que se unan las fuerzas políticas. Fue muy estricto, habló de las penas a las personas que no cumplan la cuarentena obligatoria. Pero también, Sergio, te quiero preguntar, porque sos una persona con sentido común y que siempre explicás fácil para la tele. La gente que está mirando tiene mucho miedo. Un montón de gente por las redes sociales decía, entonces mañana si voy a trabajar me llevan preso. Explicarle a la gente que está escuchando y que tiene mucho miedo y mucha ignorancia desde lo informativo, porque no sabe, porque nunca nos pasó una cosa así, ¿cómo va a ser a partir de las 0 horas del día de hoy para que la gente no entre en pánico, pero sea muy prudente y respete las medidas que bueno, claramente explicó el presidente en el día de hoy? Bueno, a ver, primero, ¿cómo lo veo al presidente? Lo veo bien, lo veo firme, tranquilo, al comando de la situación, informado minuto a minuto de lo que va pasando, tratando además de informarse con científicos, con expertos, con gente especialista en lo epidemiológico, con otros líderes mundiales, de cómo ha sido el proceso en otros países, para tratar de que los errores que por ahí pudieron cometer otros por inexperiencia o por la velocidad de expansión del virus no se repita en la Argentina. Y en ese sentido, el coraje de plantear el aislamiento, de pedirle a la sociedad responsabilidad, el coraje. Ya está con nosotros Sergio Massa, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Dónde estás, Massa? En la cámara ahora, En la en la cámara. cámara recién terminamos con Rodrigo Rodríguez, Rodra, para los que lo conocen, de sacar la versión del Poder Legislativo de adhesión al decreto presidencial y también de establecer las normas que mañana vamos a charlar en esta conferencia o videoconferencia que tenemos con los presidentes de los interbloques para un poco notificar cómo va a ser el funcionamiento del Parlamento en esto que es un aislamiento social, pero que requiere que aquellos que tenemos responsabilidad pública estemos más activos que nunca, más presentes que nunca, para mostrarle a la sociedad argentina que estamos respaldando al presidente en el camino que emprendió, en la batalla que emprendió, que es una batalla de todos los argentinos. Hoy lo veía el presidente, estaba en el camarín con mi equipo mientras me maquillaban, me peinaban, la parte frívola del trabajo. Y cuando empezó a hablar el presidente, por supuesto que nada, nos dimos vuelta a todos y nos pusimos a mirar el televisor. A mí sí me llenaban un poco, bastante, los ojos de lágrimas. Bueno, soy una mujer, soy sensible, pero realmente le decía el otro día a Santilli lo que debe ser estar en los zapatos del presidente. Él me decía, bueno, uno elige esto y sabe, digamos, lo que va a suceder más adelante. Uno no imaginó esta pandemia. Pero ¿cómo lo ves al presidente? La importancia, además, decíamos con Negri, de que se unan las fuerzas políticas. Fue muy estricto, habló de las penas a las personas que no cumplan la cuarentena obligatoria. Pero también, Sergio, te quiero preguntar, porque sos una persona con sentido común y que siempre explicás
fácil para la tele, la gente que está mirando tiene mucho miedo. Un montón de gente por las redes sociales decía, entonces mañana si voy a trabajar me llevan preso. Explicarle a la gente que está escuchando y que tiene mucho miedo y mucha ignorancia desde lo informativo, porque no sabe, porque nunca nos pasó una cosa así, ¿cómo va a ser a partir de las 0 horas del día de hoy para que la gente no entre en pánico, pero sea muy prudente y respete las medidas que bueno, claramente explicó el presidente en el día de hoy? Bueno, a ver, primero, ¿cómo lo veo el presidente? Lo veo bien, lo veo firme, tranquilo, al comando de la situación, informado minuto a minuto de lo que va pasando, tratando además de informarse con científicos, con expertos, con gente especialista en lo epidemiológico, con otros líderes mundiales, de cómo ha sido el proceso en otros países, para tratar de que los errores que por ahí pudieron cometer otros por inexperiencia o por la velocidad de expansión del virus no se repita en la Argentina. Y en ese sentido, el coraje de plantear el aislamiento, de pedirle a la sociedad responsabilidad, el coraje de animarse a plantear en un momento medidas extremas para, como bien decía Mario, cuidar a los argentinos, para entender todos que aislarse es salvar vidas, que cada persona que es portadora del virus y no circula está dejando de contagiar en promedio entre 15 y 40 personas, que es, digamos, el promedio de contagio de aquel que tiene el virus. Esto en primer lugar. Y recordemos que hay muchos que por ahí tienen el virus, que como el virus puede tener, puede ser asintomático, puede no tener síntomas, puede estar contagiando sin saberlo, y por eso es central cumplir el aislamiento. Esto es lo primero. Lo segundo, todo el gobierno, PAMI, buscando clínicas para reabrir, intendentes como el intendente de Malvinas tratando de terminar el hospital universitario, el intendente de Escobar, Ariel Suharchuk, fabricando gel y barbijos desde el municipio y comprando una clínica. Muchos, muchos intendentes comprometidos, mucho de trabajo de gobierno nacional, gobierno de la provincia con Axel y gobierno de la ciudad con Horacio. Una enorme demostración de madurez política que permitió que el presidente se sentara y le contara información muy sensible a líderes de la oposición, a Mario, a Naidenov, a Nico del Caño, o sea, desde el PRO y el radicalismo hasta la izquierda, y sin embargo nadie salió a plantear pánico, sino al contrario, a mostrar responsabilidad. Y en ese sentido el agradecimiento en nombre del gobierno a toda la oposición por la actitud responsable en un momento en el que no puede haber grieta. Si hay un tema que no nos puede dividir, es esta batalla, esta pelea. Acá estamos todos frente a una patriada, y las patriadas no tienen grieta. Y la pelea que encara la Argentina, que es una patriada, digamos, no puede tener a la grieta de por medio. Y yo creo que a medida que van pasando los días van apareciendo síntomas de cosas buenas, la responsabilidad de la oposición, el liderazgo del presidente, la cohesión del gobierno atrás de este tema para tratar de resolver despacito, pero con mucha eficacia, los nuevos problemas que van apareciendo. Lo veía hoy a Guado en la Ruta 2 con Sabina tratando de hacer entrar en razón a esa gente que no entendió que no viene un fin de semana largo, que lo que viene es la necesidad de aislarse para no propagar un virus, y que desgraciadamente mostraron la peor cara de la Argentina, y invitarlos a reflexionar y decirles que además la puesta en marcha de este aislamiento tiene penas previstas en el Código Penal, que van de 6 meses a 3 años de prisión para quien no las cumple, que tiene además en la provincia de Buenos Aires la ley contravencional, que de alguna manera también faculta las detenciones, y en muchas provincias las leyes contravencionales, y que aún la detención provisoria de 12 horas es un mal trago para aquel que no cumpla con una decisión que no es una decisión caprichosa del presidente, que es una decisión meditada, pensada, estudiada, científica, que tiene por objetivo aplanar la curva. ¿Quiénes van a trabajar mañana? Van a trabajar aquellos que transportan al trabajo a gente, aquellos que transportan alimentos, combustibles, medicamentos,
Qué importante lo del transporte, en este momento lo vemos, y agradecerle la buena predisposición a toda la gente del Sindicato de Camioneros que se puso enseguida a disposición del gobierno. Qué importante en este momento el trabajo que hacen los farmacéuticos, el personal de la salud y todos aquellos que de alguna manera tienen responsabilidad alrededor del cuidado de millones de argentinos, que a veces son invisibles, pero que en este momento son muy visibles. Y también, Viviana, decirle a los argentinos que estamos frente a una oportunidad enorme en términos de nación para mostrar cohesión, para mostrar que somos un pueblo unido que puede enfrentar situaciones como esta, pero también como una oportunidad como familias para reencontrarnos en ese tiempo que a veces el trabajo nos demuele o nos demora o nos quita, con nuestros hijos, con nuestros viejos, con aquellos con los que en la intimidad tenemos que compartir estos días de cuidado, que no son ni más ni menos que poquitos días de cuidado para tener muchos días de vida. Sergio, te hago una pequeña marcación. Tosiste y no te tapaste con el codo, fue con la boca. Te digo, porque... No, viste que no te pasa que peor, nunca en tu vida te picó la cara que... como ahora. A mí me pica la cara y estoy, es una locura. Nunca me di cuenta que me picaba la cara. Peor fue ayer que lo saludé cuando terminamos la conferencia de prensa. Lo abracé y le di un beso en agradecimiento a Mario Negri. Y estábamos al aire y me di cuenta, creo que también hay muchas cosas que los hábitos que traemos de... Claro. De 30 o 40 años, digamos, tratar de cambiar el chip y de hacerlo funcionar de un día para el otro a veces es difícil. Estoy aprendiendo todo el tiempo el saludo con el codo, pero bueno, naturalmente además somos emocionales los argentinos, claro. Somos muy del abrazo, del beso, del contacto físico y obviamente que en este momento cada gesto que hacemos, aquellos que tenemos una responsabilidad pública, es como que está puesta en una lupa. Y entonces, hoy veía un GIF que me mandaron del momento del saludo y lo comentaba con Mario, ¿no? Que bueno, que son los errores propios de los que estamos aprendiendo a una conducta nueva, producto de un hecho nuevo, de una pandemia que está sufriendo el mundo y que nos tiene que unir como nación para ganarle. La Argentina tiene que vivirlo con tranquilidad, con responsabilidad, sabiendo además que sus gobernantes y su presidente y el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, que está al frente del Comité Sanitario, saben perfectamente, digamos, cuál es el proceso y cuáles son las medidas a tomar, más allá de que, obviamente, lo que estamos tratando es de mitigar los efectos de una pandemia que en aquellos países que no tuvieron tiempo a reaccionar, como España o Italia, ha sido brutal y súper dolorosa en términos de muerte. ¿Crees que tendríamos que haber arrancado un poco antes con la cuarentena o lo ven bien? Digo, porque se iba hablando de que esto podía pasar y finalmente llegó hoy el día del anuncio. ¿Y cuánto tiempo creen los especialistas, la gente con la que se reúnen, Sergio, si es que se puede saber o lo dicen, de cuánto tiempo puede llevar? Falta el otoño, el invierno, que puede ser mucho más crudo con las gripes y demás. ¿Es de acá un año? ¿Es de acá cuánto tiempo? No solo en la Argentina, digo en el mundo, ¿no? Uno sigue viendo que en Europa sigue muriendo gente, en España, en Italia, es una cosa de locos. Va a ser clave, Viviana, el cumplimiento del autoaislamiento. Uh-huh. Cuanto menos gente circulando en la calle en los próximos días, menos tiempo de duración del virus, porque es menor el nivel de contagio. Es menor el nivel de crecimiento exponencial. Recordémosle a la gente que el crecimiento acá no suma, multiplica. Cada infectado, entre 15 y 40 infectados nuevos en la medida que tiene contacto. Digo, para que entendamos que esto es como la suma, como una suma que funciona con un multiplicador que acelera la velocidad de expansión de la enfermedad. Entonces, cuanto más responsables seamos, más cuidadosos seamos, más ordenados seamos con el cumplimiento del autoaislamiento, entendiendo que hay muchas cuestiones en las que tenemos que seguir funcionando como país y además tenemos que seguir sosteniendo la economía, cuanto más cuidadosos y metódicos seamos, menor va a ser el tiempo y el nivel de impacto. Pero también ser honesto y decir
que esto, el ciclo de la pandemia en Argentina está iniciándose y que el presidente tomó la decisión de atacar de lleno en el inicio. Con todas las implicancias, yo te escuchaba recién hablar con Mario, en materia económica, y con todas las medidas económicas que va a haber que tomar para paliar el crash que se está produciendo en el mundo, que hace que el barril de petróleo haya bajado a menos de la mitad de lo que valía hace 2 meses, que esté bajando la soja, que las empresas y los países estén en una situación de enorme crisis, y además con las dificultades que ya traía la economía argentina. Entonces, el desafío es enorme. Expandir el funcionamiento de nuestra economía va a requerir de políticas muy activas, del Banco Central en materia de crédito, de la Administración Federal de Ingresos Públicos en materia fiscal, del Ministerio de Obras Públicas en la puesta en marcha a través de los municipios, de AISA, de LENOSA, de un programa de obras que ya se empezó a anunciar y que tiene que generar los microempleos, de la capacidad y el talento y la audacia que tenga cada funcionario para en su área ir generando pequeñas intervenciones que impacten de manera positiva en la economía. Esto es muy importante. La cabeza del gobierno y de los funcionarios y de cada uno de los que tenemos responsabilidad tiene que estar puesta en dos cosas: cuidar la salud de los argentinos y las argentinas, y para adelante prepararnos para poner en marcha y darle vitalidad a la economía argentina, generando instrumentos que de alguna manera le den, como hablábamos cada vez que tuvimos la oportunidad de charlar, potencia a esa enorme turbina de la Argentina, que es el mercado interno, que representa además el 70% del PBI de la Argentina. Caen las exportaciones, se frenan las inversiones, consumo, que es, o mercado interno, que es el otro gran motor de la economía argentina, necesita que le pongamos cabeza, talento, audacia y mucha potencia e inversión del Estado. Sergio, para despedirnos, estamos a pocos minutos del aislamiento, a partir de las 00, nos guardamos todo lo que podemos. Gracias como siempre, siempre sos muy amoroso con este programa, conmigo en particular. Antes de debutar, es una cábala que ya Malena la sabe, siempre lo llamo y le pregunto a Sergio cosas. Y qué loco, porque una semana antes de empezar hablábamos de lo difícil que estaba todo, pero todavía el coronavirus no era un tema central, ¿no? Como una bacteria, una cosa invisible, nos llenó a todos en el mundo de tanto miedo, de tantas muertes. Hay que rezar mucho, a la gente que cree, que tiene mucha fe, rezar mucho. Y aislarnos, hacer las cosas lo mejor que podamos, higienizarnos las manos. Digo, todas las cosas que la gente ya sabe, pero que siempre viene bien volver a decirlo. Massa, un beso enorme a Malena y gracias como siempre por estar hasta esta hora con nosotros. No, un beso grande, Vivi, y déjame que te pase 3 mensajes importantes. Sí. El primero, que tiene que ver con nuestra tarea y nuestra responsabilidad. Los que tenemos responsabilidad pública, digamos, vamos a seguir al frente de nuestra tarea, porque de alguna manera para eso la sociedad nos delegó, nos dio su representación y la responsabilidad. Para nosotros este es momento de más trabajo, no de aislamiento. En segundo lugar, respecto de distinguir responsabilidad de psicosis. Tenemos que ser responsables, cuidar la vida de nuestras familias aislándonos, no tenemos que generar psicosis y miedo. Lo peor que nos puede pasar es transformarnos en una sociedad con miedo. No tenemos que generar psicosis, tenemos que ser responsables y cuidadosos. Y como consigna, la mejor patriada que podemos encarar como nación en este momento es aislarnos, porque aislarse hoy es salvar vidas. Gracias, Sergio. Sergio Massa, hablando con nosotros desde la Cámara. Muchas gracias, buenas noches.